Su rival para este encuentro, Raúl Eduardo, el Tata. Caballeros, amables amigos, esta noche presentamos a ustedes esta gran pelea transmitiendo por Vamos Deportes TV completamente en vivo desde Pachuca, Hidalgo, México. Solarmex, te conectamos con el sol, presenta a usted este gran encuentro en la categoría pactada en peso super ligero. Pelearán a 6 rounds. En la esquina azul, con un récord de 4 peleas ganadas, 4 perdidas y 2 victorias por la vía del knockout de la Ciudad de México, él es Mauricio El Pollo Artiga. En la esquina opuesta, en la esquina roja, esquina de Naboy, equipos sumergibles y pega Zulejo Fortec, presenta usted a su rival para este encuentro, con un récord de 6 peleas ganadas, 1 perdida, 1 empate y 6 victorias por la vía del knockout de la Ciudad de México, él es Raúl Eduardo El Tata. Referee de este encuentro, el señor Gabriel Peralta. Tengan mucho cuidado con la cabeza, no meterla, no pegarle en la nuca, ni golpes bajos, ni en los riñones. Si alguno llega a caer, se ve una esquina neutral blanca para que yo le haga su cuenta de protección. Recuerda que está tirado, no se le debe pegar, si no se le quitan puntos o lo descalifico. Choquen sus guantes y que Dios los bendiga. Siempre las guardias arriba. Mirada de acero del Pollo Artiga. Pues. No titubeó tampoco el Tata Flores. Rodrigo, aparte del olor a tacos en este Tesoforum, huele a una muy buena pelea. ¡Nos vamos! Con esto. La puerta. Huele a peligro. Ah, ¿también? También, como de que no. Vámonos. Y acá sonó la campana, arriba los guantes, porque viene ya el Tata Flores y el Pollo Artiga, que en redes sociales es el favorito sentimental. Veremos si consigue el resultado, mayor alcance justamente del Pollo, pero el Tata Flores, ya lo mencionabas, ¿eh? No se va a dejar intimidar por el Pollo Artiga, que evidentemente tiene potencial, pero el Tata le quiere pagar también con la misma moneda. Acá viene el Pollo en la primera ofensiva, retrocede rápidamente el Tata Flores, que no quiere problemas en el paraíso. La función empezó increíble. Sí. Y de repente como que cayó en un bachecito. Ojalá que esta contienda nos regrese al redil. Ojalá que esta contienda nos regrese a ese tenor espectacular que fue presentando en el inicio de la misma, con el Pollo Artiga y el Tata Flores en estos momentos en el centro del tapiz. Acá viene justamente el Tata Flores tratando de ejercer presión rápidamente, primero arriba y después sobre las zonas blandas. Misma situación que evidentemente obliga al Pollo Artiga a retroceder. Cuidado con la mano izquierda del Tata Flores, que después buscaba rematar con el cruzado de mano derecha. Se queda simplemente en tierra de fantasmas. Se defiende bien el Pollo Artiga en estos momentos con sus pasos laterales. No se mete en complicaciones. Ojo acá, porque el Tata es un buen boxeador, ¿eh? Por lo que hemos visto en este minuto y medio prácticamente de contienda, él lleva la batuta de las emociones y es el que trata de ejercer justamente presión sobre el Pollo Artiga, que se ha quedado cortito en sus combinaciones. Tiene un movimiento de piernas muy interesante lo del Tata, y ahí está entrando rápidamente en el Pollo Artiga, que obviamente es un hombre sin palabras. Él va a buscar noquear a como dé lugar. Un hombre que le gusta terminar rápido las contiendas. Y Tata más rápido, más escurridizo, con mayor movimiento, con mayor velocidad. Encuentro de estilos.
¿Huele bien o a peligro? También, lo del Pollo Artiga ya lo mencionabas. Yo creo que él va más a la potencia. Cuidado, que se va de bruces en esos momentos. El Tata Flores, no hay caída, nos dice el tercero en la superficie. Y ya regresarán al centro del tapiz para los últimos segundos. La velocidad, el ser relampagueante, el ser incisivo, el tratar de llevar la batuta de las emociones por parte del Tata Flores tarde o temprano le puede traer muy buenos dividendos. Pero también hay que decirlo, el Pollo Artiga con esa potencia que tiene en los guantes es lo que trata de ejercer, y un solo golpe inclusive puede ser la diferencia para que el propio Pollo Artiga pueda adjudicarse la victoria. Se va a acabar el primero, acá se enfrascan en el Tommy Daca, a ver si alguien saca mejores dividendos. El Pollo Artiga buscaba y después venía la potencia por parte del Pollo Artiga, que cerró de mejor manera, contacto en par de ocasiones al Tata Flores. El Pollo Artiga se esperó prácticamente todo el round, Jesús, para explotar sobre los últimos instantes, y vaya que ha sacado dividendos. Y lo supo perfectamente Artiga. La cara con la que regresa a la esquina es aquí, así. Lo necesitaba de esta manera. Ya el Cali está con el Tata Flores. Obviamente platicando, y vemos el rostro del Pollo Artiga relajado. Por más castigo que pudiera haber recibido, él está intacto, sin inconveniente alguno. Y se nos vendrá un segundo episodio sabroso, que continúe como terminó. Peso superligero enseguida, y la relación con Saúl El Canelo Álvarez, el máximo exponente del peso actualmente. Ya usted dirá si el mejor libra por libra en la actualidad. Déjenlo en los comentarios. Le estaremos dando salida más adelante. Viene combinación del Tata, tocando y acariciando el rostro de Artiga. Y ahora buscando zona blanda. Y ese bombazo del Pollo con derecha, solo esperando el punto exacto, el momento de soltarlo. Llevándolo el Pollo, cazándolo. Sale mejor Flores. No quiere inconvenientes por ahí, a tratar de otro modo. Tatuaje de la familia del Pollo Artiga, que seguramente lo está sintonizando y lo está viendo a través de las pantallas de Vamos Deportes. Tata, tata. Se escucha en el público. Zurda que logra impactar Flores sobre el Pollo. Zona blanda, lo del Tata, buscándolo reiteradamente con la derecha. Uno, dos y tres. Paso chévere hasta ahorita. De nuevo con derecha. Zona blanda. Creo que una característica importante que tiene Flores, Rodrigo, es la baraja que trae de golpes, Sí, tiene un arsenal muy completo en cuanto a sus combinaciones se refiere. Y mira que empezó un tanto dubitativo el asalto. Y no es para menos, tampoco es que hay que criticarles esa situación. ¿Por qué? Porque cuando termina el primero, te tundieron con todo. Tenías que recuperar medianamente la confianza y sobre todo el ritmo de la pelea. Y ya para este segundo asalto, la segunda mitad del asalto, mejor dicho, es donde ha combinado mejor ya su estrategia, donde ha entrado con buenos impactos. Ya lo decías, con el 1, 2 y 3 mismos que ha reventado sobre la humanidad del Pollo Artiga, que ahora se viene lo complicado para el Tata. El cierre del capítulo, que es donde el Pollo toma un segundo aire y termina haciendo daño sobre la humanidad del Tata. A diferencia de las otras cuatro peleas que ya le llevamos, esta es a seis. Hay que administrarse. El físico también cuenta. Y si nos vamos hasta las últimas consecuencias, tendrán que llevarlo de a poco. Con esta situación se pinta color ámbar. Vamos a ver si cierran bien. Tira otra vez, una y otra vez, con esa derecha, zonas blandas. El Tata buscando al Pollo Artiga. Se termina no tan trepidante como el final del primero,
Pero vamos a ver si estos dos desde la esquina ya cambia la estrategia. Ya por aquí cerquita pasa el Coto Vidales, que más al rato estará presente en esta función. Y Rodrigo, como que calmó la cosa, como que la marea bajó un poco. ¿Será que en el tercero veremos algo más dinámico? Yo creo que lo veremos, pero del Tata, ¿eh? Porque el pollo está estacionado en un instante de donde no se quiere mover. Y si no lo hace, estará cayendo en un grave error. ¿Por qué? Porque el Tata, el segundo, reitero, la primera mitad fue de recuperación. La segunda, para las buenas combinaciones que nos presentaba la producción en las imágenes retro. Ahora, si el pollo no reacciona, si el pollo tampoco toma responsabilidad sobre la contienda, le va a costar trabajo este tercer asalto, ¿eh? Porque el Tata recuperó el andar, recuperó la posibilidad de seguir ejerciendo castigo, y acá se quieren enfrascar en el Tomi Daka. Termina fallando el pollo, la velocidad que tiene como tal defensivamente hablando, este que es el Tata Flores, es impresionante, porque ni siquiera lo olió en la última el pollo Artiga, que ahora se ve obligado a retroceder. El Tata tuvo un muy buen cierre de segundo capítulo y tiene que seguir por la misma senda, por la misma vía, no puede bajar las revoluciones, trata de ingresar, se quedó corto en su combinación, Artiga tampoco tuvo la opción de hacer daño. Mientras que el Tata tiene estas variantes de golpes, de ir arriba, de ir abajo, de rematar bien sus combinaciones, lo de Artiga por momentos lo siento muy escaso en cuanto a los golpes. Si tira dos ya fue mucho, y se vuelve a tardar ciertos segundos para volver a animarse a entrar justamente sobre el rival. Aquí lo hace, pero no tiene mayores consecuencias. El Tata lo logra acariciar por ahí del rostro. Por eso es lo que decíamos, si Artiga no cambia las revoluciones, si no cambia el chip, le va a costar mucho trabajo, porque lo están contactando. Esto es a lo que tiene que obligar entonces también a una pelea de fajeo, ¿no? Que sea entonces en el, bueno, vamos a ofrecernos castigo a más no poder, y que con el poderío que tiene Artiga pueda fulminar de un solo golpe a este que es el Tata. Es que ahí es el punto. El pollo Artiga, su estrategia es de uno acabarlo. Noqueador, reducirlo con uno, dos o tres golpes. Son estrategias, nada está bien o nada está mal. Pero hasta el momento creo que al Tata le está saliendo más efectivo. Porque con el ritmo que llevamos, aparentemente nos iríamos hasta las últimas consecuencias. Queda mucho en la contienda. Pero esto del pollo, bien lo dices, uno, dos o tres golpes. Vamos a ver si con eso basta. Ahora tendrá que percatarse, ya hay líquido vital en el rostro justamente del Tata. Ya lo lastimaste, o sea, porque tienes puños de acero, ya lo heriste, sí. ya lo lastimaste. Ahora sé más constante, ahora busca más la pelea, es lo que tiene que hacer el pollo Artiga. Que lo decimos, es sumamente potente, pero el arsenal de golpes es muy escaso por parte de este hombre. Si vas a tirar justamente a matar a un solo golpe, a una combinación, entonces tendrás que ser sumamente eficaz cuando venga. Ah, ya va cargado de ímpetu ahora el Tata Flores, que reitero, ya tiene líquido vital, le va corriendo por el rostro, busca en las zonas blandas, se va de bruces el pollo Artiga, suena la alerta y acá vendrá con todo el pollo tratando de sacar los bombazos desde el espacio, a ver si llegan, termina errando, quedaba mal parado el Tata Flores, suena la campana, lo volvieron a contactar cuando el tiempo premiaba, el pollo Artiga volvió a cerrar de forma contundente, aunado a que ya generó sin ponía de dolor y ya también generó esto, lastimar al Tata Flores. Este tercero se lo lleva con claridad por los golpes de poder el Tata Artiga. Decíamos, a mitad del tercero le está saliendo al Tata con tres o cuatro golpes contra un noqueador, es el riesgo, ya no te sale. Y hasta el momento, la hemorragia que ya tiene el Tata te va a disminuir en tu capacidad de respiración. Híjole, yo te soy sincero, ya después de que acabó este, no sé, Rodrigo,
perfila para knockout. Aguas, ¿eh? Sí, porque es lo que te decía, ya lo tocó, ¿no? Del lado de Artiga. Y eso es lo que puede ser la diferencia para entonces mandarlo a la lona, porque además ya no está tan confiado en esos momentos el Tata. De repente duraba 10 segunditos más el round y no les cuento lo que hubiera pasado. ¡Nos vamos con el cuarto! Ya un francotirador auténtico el Pollo Artiga. Interesante lo que en la esquina le han de haber dicho al Tata Flores. Tendrá que aguantar después del castigo recibido. Esa derecha, una de las más duras que nos ha tocado de ver en la noche. Ya la indumentaria del Tata, eso ya no sale nada más con jaboncito, Rodri, ¿eh? No, esa está canijo, ¿eh? Esa ya va con cloro y tallada tras tallada. Viene el Pollo Artiga otra vez. Y de repente parecería predecible con la derecha, pero con la izquierda también hace presente. Y le vemos el rostro como si estuviera intacto, Artiga, como si hubiera empezado apenas fuera el primer round. Milimétrico, y ahí está la respuesta del Tata. Uno, dos y tres. Buscando disminuir Artiga. Con ganas, con corazón, con ímpetu lo del Tata. Mucho más cerebral lo del Pollo. Ahí está ese uppercut que alcanza a rozarle a Artiga. Derecha que parecería una caricia a la mejilla. Sigue el sangrado del Tata, que al menos, Rodrigo, para su ventaja, ya no ha incrementado, se detuvo el sangrado. Mira, el Tata conecta, ¡cuidado! ¡Cuidado! Porque ahí hubo distracción, se le había caído el protector bucal y aprovechó justamente este que era el Pollo Artiga para conectar al Tata, que de milagro no lo prendió de forma extraordinaria, que si no hubiera sido la hecatombe pura. Te iba a decir, lo del Tata tira más golpes, pero parecen ser caricias para el Pollo Artiga. O sea, no le hace nada, no le hace daño. Y con lo poquito que ha tirado Artiga, sí le ha generado entonces consecuencias en la humanidad a este que es el Tata Flores. Debe ser frustrante, ¿no, Jesús? Que tú tires más combinaciones, que tú tires más golpes, pero que aunque conectes, el de enfrente se mantiene estoico, ni lo mueves. Y al final va a llegar más diezmado en lo físico el Tata por tirar tantos golpes. Y Artiga, insisto, lo veo bien preparado físicamente, lo veo enterito. Ya se pinta color ámbar el cuadrilátero. Vamos a ver si el Pollo, porque cierra bien el Pollo regularmente, buscando conectarlo de derecha. Alcanza un roce. Híjole, la pelea está muy complicada para Flores. La situación para el Tata va incluso ya con el tema del knockout, de buscarlo sí o sí. Y yo te soy sincero, Rodrigo, para tirar al Pollo Artiga necesitas muchísimo, pero muchísimo más que eso, ¿eh? Mira, veamos una repetición que considero ha sido el mejor golpe de ese tercer episodio, de este episodio, mejor dicho, para el Tata, sobre Artiga. Cualquier otro, Jesús, cualquier otro mínimo se le mueven las piernitas. Sí. Al Pollo Artiga no le hizo ni cosquillas. Intacto, sin moverse. Lo vemos aquí un poco cansado, obviamente, ya después de 4 episodios. Pero lo veo en general para aventarse los 2 que siguen, Rodrigo. Suena la campana, vamos por el quinto momento de que los puños hablen en el centro del tapiz de Pachuca Hidalgo. El Tata Flores, por una misión que parece complicada, más no imposible, el Pollo Artiga
tratando de generar un golpe que le dé la gloria, que lo bañe en felicidad, que le dé la sonrisa que hoy requiere para su fanaticada. Aquí justamente vemos muy minucioso en cada uno de sus movimientos el Pollo Artiga, que ahora buscaba con el upper de mano derecha. Flores relampagueante, cuidado porque quedaba mal parado, y ahí justamente le revienta los puños en el rostro del Pollo Artiga sobre el Tata Flores, que estos son los impactos que le llenan de desconfianza, que estas son las laceraciones que lo van disminuyendo, aunque también por momentos lo cargan de ímpetu, pero de poco y nada sirve porque lo vuelven a llenar de metralla. El Pollo Artiga vive su mejor instante en la contienda, tiene la batuta de las emociones y el Tata en la desesperación. A eso súmele que está fatigado, lastimado, pues no hay ni para dónde hacerse. El Pollo Artiga no se ha complicado. El Pollo Artiga es un boxeador de esos que te aguantan todo, que te soportan el castigo, pero que al mismo tiempo cuando ejerce el propio es simplemente espectacular. Reitero, qué desesperación, no solo del Tata, de la esquina, que tú seas el que más conecte y que esos golpes al de enfrente ni lo muevan. Debe de ser desesperante, porque ahí está, conectando el Tata. Vamos a ver si después de estas combinaciones que el Tata le ha logrado conectar al Pollo, ahí hay un resbalón, se va de largo. Si puede, aunque sea moverle las ideas a Artiga, porque sin duda alguna sigue muy entero el Pollo. ¿Será que el Tata le podrá dar vuelta a la tortilla en lo que queda o en el sexto? Hay que averiguarlo. Mientras tanto, aquí es menos del minuto. Tuvo muy buenas combinaciones. Fue con mucha enjundia, cargado de fiereza. Y parecía que en un momento podría seguir haciendo y ejecutando el castigo, pero reitero, la condición física también ya va pasando consecuencias y por eso ya en el fondo no tuvo más que ofrecer el Tata Flores en esa última ofensiva que parecía prometedora, mientras que el Pollo se mantiene. El Pollo no se sale del script, no se sale de sus casillas, todo lo contrario, se mantiene calmo sobre el tapiz, suena la alerta, los últimos segundos van a llegar en este quinto episodio. A ver si aquí el Pollo vuelve a reventar. Parece que se le está llevando calmadita. Del otro lado, el Tata no se quiere meter en broncas, porque lo que sí le ha dolido, lo que de verdad le ha pasado consecuencias, son los cierres de los capítulos. Acá mejor dijo, vámonos al sexto y nos jugamos el todo por el todo. Ahora, en la esquina le tienen que decir, tírale lo que te quede, a donde puedas y como puedas. De algo habrá que morir. Y yo creo que tiene que ser con la cara al cielo, porque no es un mal boxeador, pero hoy se ha enfrentado a un roble absoluto. Sí, sin duda alguna. Y qué valentía, de verdad, la del Tata Flores. Yo te soy sincero, Rodrigo. Una risita burlona al Pollo Artiga, yo no se la hacía, ¿eh? El Tata lo hizo. Y vamos a ver cómo sale al sexto. Si fueras la esquina del Pollo, ¿mantenías con calma el sexto o ibas por todo? Yo creo que también tiene que empezar a arriesgar un poquito más, ¿eh? Porque más allá de que ha tenido golpes de poder, tampoco es que en las tarjetas los jueces te puedan dar la victoria tan fácil, ¿eh? El amplio, sí, margen de maniobra en estos momentos en las tarjetas tampoco es que exista. Sí, muy parejo. Vamos a ver si Flores puede dar un buen round. Yo ligeramente. Cuéntalo. Y por los golpes de poder, veo en este momento arriba en las tarjetas al Pollo Artiga. Un sexto round. Definitivamente podría ser la diferencia con la contundencia de cualquiera de estos dos. Mantiene su guardia bien armada el Pollo. Insisto, es un sniper auténticamente el Pollo Artiga. Muy inteligente. En cualquier momento suelta esa derecha y luego la izquierda para hacerle daño al Tata. Raúl también lo intenta, lo busca.
La hemorragia ha regresado y está intensa. Pollo, pollo, tata, tata, se escucha. Parece la central de abasto, Rodrigo, por acá. Viene ese golpe tardío. Que parece que hay un choque. Sí, un cabezazo, por ahí. Hay un cabezazo. Es lo único que al Pollo Artiga le ha dolido, creo, hoy, Y se duele bastante. Hay sangre, Jesús. Hay sangre, hay un corte. Ya tiene que venir la doctora de la comisión a checar porque hay un corte. Sí, sí, sí. Vemos ahí la toma. Parece en la ceja. Incluso parece que puede continuar. Por el cabezazo fue demasiado fuerte. Sucumbió al Pollo Artiga. Pero sigan. Con toda la valentía. Y puede que haya calentado más al pollo, Y Flores quiere aprovechar obviamente el momento. Tirando golpes. Tira más. Sigue el Tata buscándolo. Es un momento de el Tata. Otro cabezazo, cuidado. Se siguen enfrentando, se siguen dando. Rodrigo ya... Parece que lo leías. A como fuera y como den, como caigan los golpes. Es que, reitero, es muy, muy bueno. El Tata, a la hora de tirar las combinaciones, tira muchísimo más. Eso no hay ni duda. Pero los que han hecho mella en la humanidad del rival han sido los del Pollo Artiga, que inclusive en esta última, cuando también el Tata fue hacia adelante, logró contactarlo. El Tata tiene 30 segundos por delante. A ver si puede llegar la magia. Vamos a ver si en los últimos segundos. Vamos a ver si se prenden en el cierre. Derecha del Pollo Artiga. Se quita bien ese golpe. Se termina la contienda. Se acaba esta contienda. Híjole, yo no veo a ninguno de los dos ganando de manera contundente este round. Buenas combinaciones del Tata Flores en algún momento, incluso cerca del cierre. Pero creo que le faltó ser más constante. Y lo de Artiga, que después del cabezazo obviamente lo resiente. Y vamos a ver qué pasará en las papeletas. Yo veo por ahí una decisión, no sé si dividida o unánime, y me estoy arriesgando por el Pollo Artiga, Rodrigo, por los golpes de poder, insisto, y por la manera en la que castigó al Tata. ¿Tú con quién te vas? A mí me gustó mucho lo del Tata, te he de ser sincero. ¿Por qué? Porque es un hombre que más allá de los inconvenientes jamás dejó de tirar golpes. Sí. Lo hizo en todo momento. Pero también el castigo recibido puede ser la diferencia para que los jueces decanten justamente la pelea del lado de Pollo Artiga. Ha sido un muy buen combate porque encontramos dos tenores totalmente distintos, ¿no? Sí. De este lado con el Tata, muy ofensivo, muy incisivo, lleno de potencia en cuanto a sus movimientos se refiere, también en los golpes. Pero reitero, el roble que tenías enfrente, esos golpes poco y nada le hicieron. Y del otro lado volvemos también a este boxeo contragolpeador, este boxeo por momentos tímido, pausado, pero siempre eficaz. ¿Qué es lo que les caracteriza a los contragolpeadores? Sí. Si no vas a ser ofensivo, si vas a esperar, cuando tú saques los guantes, sea una, 50, 100, 200, las que tú me digas, pero que esos golpes sean de auténtico poder, y es lo que tiene el Pollo. Vamos a ver qué nos dicen las matemáticas. ¿Qué nos dice Alejandre? Gonzalo Laredo, la puntuación de 58 a 56 a favor de Flores. El juez
Patricia Flores da puntuación de 56 a 58 a favor de Artiga. Y el juez, Paul Landeros, con puntuación 58 a 56, decretan una decisión dividida para el vencedor de este encuentro. Amables amigos de Pachuca Hidalgo, el vencedor de esta pelea por decisión dividida. Raúl Eduardo Flores. Pues ahí está la decisión dividida. Gana el Tata Flores. La gente muestra la molestia. Y Rodrigo, son los riesgos de la pelea. Que cuando no dominas, vaya, cuando en algún momento tienes que acabarla y no lo haces, apreciación pura es el boxeo. A ver, vemos. Y aquí la muestra. Bueno, amigos, vemos a... Pues ahí está lo del Tata Flores. Que reiteramos, el Tata Flores, más allá de que la gente aquí le pueda no gustar, no es un mal boxeador, es muy bueno. Tiró mucho. El Tata Flores se cansó de tirar golpes. Fue el que más ejecutó en el rumbo de batalla, pero podemos decir que también del otro lado, por ahí, pues se queda un poquito de... La gente me apoyó y creo me la llevé. Del sabor de Boca. Revancha. Pues, hermano, una sagrada nada más no define una pelea. Te la damos, hermano, cuando gustes. Pues vamos a ver al promotor Aarón Silva, si está por ahí, para que se vaya preparado desde mañana, muchachos. Nada de que van a tener Navidad. ¿Dónde está el promotor Aarón Silva? ¿Autorizada la revancha, señor? ¿Autorizada la revancha? Entre estos dos grandes boxeadores, aplauso para ambos, por favor, fuerte el aplauso. Porque grita más tu esquina que nada, ¿eh? Está muy gritón el chaparrito. Ojalá y él peleara para que vea que ya no gritaba nada. ¡Aplauso para ambos! Ya está la revancha cantada. ¡Felicidades, muchachos! Ahí está. Se firma revancha, Rodrigo. Yo quiero ver eso. Quiero ver la segunda. Y nos vamos a un corte. Porque todavía se vienen más emociones. Raúl Eduardo Flores y Mauricio Artiga ahorita nos dieron una gran contienda. ¡Se viene! Ricardo Bañuelos contra Jesús Antonio López en unos instantes.